Muy bueno, motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como estamos en Prey, capítulo número 6. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que se volvió todo esto muy, pero que muy, pero que muy, muy interesante. En fin, para Has los que estado no vieron el atrapado en la capítulo anterior simulación y durante tres haberlo. semanas. Normalmente las pruebas solo duran unos días. 23 semanas ha dicho que hemos estado durando. Madre mía. Bueno, en fin, como digo, para aquellos que no hayan visto el vídeo anterior, por favor, miradlo, porque si no, no os vais a enterar de nada. Y para los que lo habéis visto. ¡Wow! O sea, flipante, ¿vale? O sea, el objetivo principal, hay que destruir toda esta nave. Uy, cuidado con con los frames que bajan. Quizás hay bajadas de frames porque, espérate, tengo cosas aquí abiertas. Tengo aquí cosas abiertas las cuales no tendría que tener abiertas. Creo que más o menos ya tendría que estar relativamente bien. Así que, en fin, todavía tenemos que ir, por cierto, aparte de destruir todo esto. Psicotrónica, ¿verdad? Psicotrónica, correcto. Objetivos, tenemos que ir, correcto. Y el cadáver de Bellamy estará por ahí. Esto puedo pillarlo, que tiene cosas aquí de ricas. Y tengo Hacker 3, ¿eh? O sea, hay que pensar que tengo Hacker 3. Aquí, nada. Hay que pensar que tengo Hacker 3 porque podré ahora mismo abrir cosas las cuales antes no podía. Por ahí es por donde. ¡Eh! Estos repuestos, aquí no los he visto yo nunca. Perfecto. Hacker 3 es aquí abajo, ¿verdad? Esto es Hacker 3. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Uy, va! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Qué haces? Nada más empezar. ¡Uy, hola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Dios, chaval! ¡Fuera, hombre! ¡Pesado! ¡Uy, que me dejan todo eso! Integridad del traje dañado. Este tío es súper complicado de matar por el simple motivo de que se mueve como del personal un maldito condenado. Una revisión física durante su estancia. Vale, tenemos el traje un poco chuscado, ¿sabes? ¿Tengo en algún sitio para recuperar el traje? Sí, pero a la otra punta del mapa. Me da una pereza bastante intensa. En fin. Vamos a ir a psicotrónica, que ya tengo esto para abrirlo. Ahí estamos. El desvío. Entra en psicotrónica. Desbloqueamos puerta, ¿no? Pues ya está. Podría haberle... LOL, no me digas, no me digas que todo este rato podría haber hecho. No me lo puedo creer. No me había dado cuenta de eso. Podría haberlo desbloqueado desde un principio si quisiera. Y no lo sabía, porque no me había dado cuenta. Está bien eso. Nota de juegos. O sea, noche de juegos. Qué bien. La verdad, sí. Elías, te he dejado tu hoja de personaje en la impresora. Recuerda que hemos llevado la partida al centro recreativo de las instalaciones de la tripulación. Madre mía, qué calor hace. Y que es una hora más tarde de lo habitual. Haznos el favor y tómate una píldora de la felicidad antes de ir. Nos vemos allí. ¿Draga? ¿Droguita? ¿Droguita rica? Que están haciendo rol, ¿verdad? Esto es lo de rol. Ya que tenemos poca tal. Tenemos para mejorarnos el traje. Para repararnos. No, ¿verdad? Sí, aquí. Vale, vamos a ponernos dos. Email de Elias Black. Yuri, resulta que Yuri Kimura es como todo el mundo. Te lo contaré durante la comida. Dimitri Bowser. Oh. Dimitri, ¿is that you? Venga, va. Es Hacker 2. Esto es fácil. Oye, empezamos aquí abajo, tú. Flipas. Vale. Fuck. Fuck. X. Volvemos rápido. Nos da tiempo, nos da tiempo por el medio. Madre mía, chaval. ¡Madre mía! ¡Qué easy! ¡Cuatro neuromods! Cuatro neuromods, tenemos siete. Hacker 4, ande vas. Ahora mismo no necesito Hacker 4, o sea, es demasiado. Mejorarme el arma estaría bien. Son seis neuromods. Flipas. Esto era, ¿no? Je. Mejorar daño, prefiero mejorarme el daño. Y luego ya... ¿Sabes? Tenemos un kit de armas también que la podemos... Los kits los podemos fabricar, o sea que tampoco hay no hay problemas. Quiero decir, tenemos ya bastante capacidad de cargador, se puede. Alcance, precisión, no me interesas. La más grave esta, retroceso, vamos a ponerle más retroceso. Ahí estamos. Y esto se puede abrir, correcto. Como digo, el tema de los kits de armas, tampoco me interesa mucho conseguirlos, o sea, no hay problema por no conseguirlos porque los puedo fabricar. Que está bastante bien poder fabricarlos. Ya era hora de que habláramos. December. Mi nombre código es December. Mi tarea consiste en ayudar.
ayudarte a escapar de la Talos 1. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco. Pero dejaste instrucciones en caso de que los tifones escapasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. December ahora, ¿sabes? Son todos meses del año, ¿sabes? Antes era January, ahora es December. Vale, pues tenemos que ir al nivel 2. ¿Dónde estamos? Estamos todavía en el nivel B1. Vale, tenemos que ir al B1 abajo, correcto. ¿Y el nivel 2 qué aparece? Ah, en la división de neuromods. Ah, pues tenemos que a lo mejor volver. ¿Quién es December? Pues será lo mismo, ¿no? Cuidado. Tenemos que ir rapidito porque esto... esto está... bueno, madre mía. ¿Será por reparaciones que tengo? Vamos a poner toda esta porquería. Vale, eso. Y no hay muchas más cosas. Vale. Nos quitamos espacio. ¡Ojo! ¿Esto dónde conecta? Esto conecta con... ¡ah, amigo! Vale, ya sé cuál es esta zona. ¡Amigo mío! Cuidado. ¿Hay algo por aquí? Parece que no. Parece que no hay nada. Vámonos. Entonces, no hay problema. Nos vamos. Hold de psicotrónica. Cuidado. Está el tío ahí abajo. Me mira los frames. Oh, yeah. Vale, no le puedo dar desde aquí. ¡Oh, va! Tú. Eres tú un poquito. Uy, va, que no he recargado. ¿Qué me está dando? Vale. ¿Me estaba dando algo? ¿O me estoy quemando con algo? ¿What? Ah, vale, me estoy dando con eso. Jolín, vale. Digo, ¿con qué me estoy dando? Te juro que no sé lo que es todavía el PSI. Quizás es la... A lo mejor, espérate, que a lo mejor es la estamina. Quizás. No. No sé lo que es el PSI. Flipas. No sé, da igual. A lo mejor es utilizando alguna técnica de estas de neuromods o algo, quizás, si no lo tengo todavía. Sería a lo mejor lo de concentración, quizás. No estoy seguro, tío. Por aquí arriba hay algo. Parece que no. No tengo ni la más mínima idea, tío. Uy. Vale. Psicotrónica. Ay, vale, a ver, hay algo más que hacer aquí. División de neuromods. O sea, arriba me tengo cosas. Tengo que ir primero para... Claro, quizás tengo que ir primero a mi... A mi de esto, ¿sabes? O sea, conseguir la tarjeta que ha dicho este. Que ha dicho December. Quizás tengo que ir ahí primero, ¿no? Tendría sentido, básicamente. Porque esta zona ya la he abierto. Toda esta zona ya la he explorado muchas veces, por cierto. Y es por allá arriba. ¡Buah! Ah, digo, ¿qué ha sido ese ruido? Informe de errores enviado. Se me acaba la estamina, loco. Vale, a ver. Puedo ir por aquí, por recursos humanos puedo ir. Ok, tiramos por aquí, tiramos por aquí. Y es volviendo, ¿eh? Hay que volver. Vale. Veamos. Tengo Hacker 3, es verdad. Aún así tenía que volver porque hay zonas en las cuales ahora tengo Hacker 3 y puedo entrar. Aunque creo que la zona aquella era Hacker 4. No, ¿verdad? No, creo que no. Aún así, ahora que lo pienso, el mapa no es muy grande por todo lo que he explorado. No, hombre, todavía queda bastante de juego, creo yo. Pero quiero decir, solo he explorado por ahora tres zonas. Esta zona principal, con sus tres o sus cuatro pisos, los que sean. La zona central, la que acabo de estar ahora, con todos sus pisos, plantas y etc, etc. Y la otra zona, que es lo del Dr. Calvino, que es mecánica y demás. Creo, ¿no? Bueno, y la parte de fuera, es verdad, y la parte del exterior, que no puedo hacer nada porque me reventaban la boca. Cuatro, entonces. Vale, parece que el mapa... Cuidado, que al principio ya sabéis que esto tiene que cargar un poco. Vale, a ver, ¿dónde hay que ir? ¿Por qué me sale que hay que ir? Ah, no, al nivel 1, ¿no? ¿Hay que ir? Laboratorio de simulación. ¡Sí! ¡Vale! ¿What? ¡Oh, amigo! ¡Amigo! ¿Os acordáis el mapa? O sea, perdón, el mapa. ¿Os acordáis que dije? ¿Por qué? ¿Quién me está viendo? ¡Ah! ¡Jolín! ¡Pesado, loco! ¡Tú! ¡Venga!
fuera. ¿Os acordáis que os dije al principio del juego que hace este... una manzana. Madre mía, loco, pero qué narices hacen estos aquí. Vale, de una, si mantengo cargado de uno los mato. Lo ha buscado. Eso no lo sabía, fíjate tú. Que lo he matado de una, bueno, casi de una. He cargado poco esta vez. Pero lo que está diciendo, que no me dejan acabar. Si os acordáis al principio del juego, os dije que había una... fantasma. Os dije que había una caja fuerte, que no me sale el nombre. Quien digo, ¿y esta caja fuerte qué hace aquí? O sea, no puedo abrirla ni nada, tendré que volver en un futuro. Pues te voy a pegar un escopetazo, muchacho. Ya ve, le reventa. Uy, va. Ojo, ¿dónde estás? Lo he matado. No, ¿verdad? ¡Ah, si estoy escondido! ¿Dónde estoy escondido? Madre mía. La escopeta va muy bien, ¿eh? La escopeta me mola mucho. Uy, va, he visto ahí un... Te he visto, ¿eh? Ay, no puedo entrar. ¿Qué te piensas? Pues me lo vas a liar. Hay otro en el fondo, ¿eh? Hay otro mimético. Oh. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Como digo, hay otro más. Flipas tú, que hay un montón de miméticos y demás. Ojo. Ahí estamos. Y ya está. Y hay otro más. Lo estoy viendo. Opa. Hola. Este se me, tío. Vale, este de aquí es esto de aquí. Hacker 3. Creo, vamos, que es esto. ¿Dónde está lo que nos ha dicho January? La tarjeta de acceso esta. Tendría sentido, vamos, básicamente. F y Z. Bastante fácil, nos ha sobrado hasta 10 segundos. ¿Flipas? Pues no. Pues sí. No, diseño de... ¿Qué es esto? ¡Oh, esto es nuevo! No hay espacios disponibles. La habilidad psicotrónica desbloquea más espacios. Ahí va. Aumenta el daño por arma a los enemigos marcados. A los enemigos marcados. Psicoscopio. ¿What? Tío, sé que estás ahí. Ah, pues yo pensaba que sería este... Pensaba que sería aquí lo de simulación. ¿Y dónde es entonces? ¿What? ¿Es aquí? ¿Tampoco? No entiendo. ¡Anda! ¿Qué dices? ¡Ha estado aquí arriba todo el rato, loco! Lo siento, Morgan. No sé cómo lo has logrado, pero no puedo dejar que te lleves esta tarjeta de acceso. Lo lamentarías, créeme, Alex. Tu hermano te la ha quitado, ¿really? Ya ves, te la ha quitado. Qué mala suerte. Tendremos que improvisar. Reúnete conmigo en el hall. Tu despacho no es un lugar seguro. ¡Madre mía! ¡Que he estado aquí todo el rato! Me gusta. Me ha gustado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, loco. Si llegas a saber que estaba eso ahí, ¿lo podrías haber cogido? A lo mejor ese es un final diferente. Vale, espérate. Hay zonas en las cuales no he explorado todavía, ¿verdad? Correcto, fabricación no he ido. Vámonos a fabricación, tú. ¡Buah, qué guapo! Hola. Uy, va. Vale, ya más o menos le he pillado un truquillo a pelear con estos tíos. Venga, fuera. Fuera. Vale, más o menos ya le he pillado un truquillo a pelear con estos tíos. Es básicamente cambiar todo el rato cañón glue y luego escopeta para pegarles en la cara. Para quitarles más daño, ya está. Uy, me hago daño, en serio. Si no hay nada. No puedo porque estoy lleno. Vale, sí, estoy lleno. Me cago en... Uy, mira todo esto por aquí. Ahí, vale. ¿Por dónde podemos irnos más fácilmente, tío? ¿Por dónde hemos venido? Es que salto de pecho. Vale, tenemos que dar toda la vuelta ahora, claro. Pues va. Un corrupto de esto, no quiero pelear con él. Sinceramente. Me gustaría pelear con él. No me... Sinceramente es porque no me apetece. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué narices? Me pone que había un cristal y no, o sea, ahí no había nada. Pero vale. Por aquí había otro tío, si mal no recuerdo. Voy a seguir corriendo, por aquí estaba. Ya no está, parece. Vale. Y por aquí nos íbamos. Correcto, bien, 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 bien. Uf, ha estado muy guapo, eh. Me ha sorprendido que estuviera ahí el...
el maletín todo el rato. Vamos, yo pienso que está ahí todo el rato. Y si lo sabes desde el principio y lo coges, quizás está la tarjeta, ¿sabes? No lo sé, pero estaría bastante guapo que estuviera la tarjeta, como digo, y que te cambiara el final por... Ahora voy a mirar el mapa ahora. Vale, es aquí, nada más a la izquierda. Estaría bastante guapo que cambiara la historia. ¡Qué narices, loco! ¿Por qué salen esos ruidos? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿por qué no está aquí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Objetivos. En el hall, vale. Ah, vale. Claro, porque no estaba aquí. Ah, vale, digo, ¿por qué me ha fallado la misión? Si lo he hecho bien. O sea, no he hecho nada directamente, vale, y en el hall no estaba. Otro operador llamado December se ha puesto en contacto conmigo, al igual que January tiene mi voz. Sin embargo, la directriz de December es ayudarme a escapar de la Talos 1. Afirma que antes de perder la memoria, escondí la tarjeta de la cápsula de evacuación privada de Alex. Pero January ha acabado con December antes de poder buscar... ¿LOL? ¿What? ¡Ay, sí está ahí! ¿Quién, Ari? ¿Se han matado entre...? ¿What? No me había dado cuenta de eso. ¿De narices? Vale, espérate. Vale, es 4, no puedo entrar todavía. Vale, pues ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Qué narices? ¿Eso no me había dado cuenta yo? ¿Que la ha reventado? Uy, aquí no hay... Aquí no hay nada directamente, aquí no hay piso 4. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué habéis hecho? Morgan, ese operador era un modelo anterior y defectuoso. O algo peor. Alex, los Tifón, todos actúan en tu contra. Confía en ti. Confía en el vídeo que grabaste. Tenemos que conseguir las llaves de activación armada antes de que sea demasiado tarde. Me está dando mala espina January, tío. Me está dando mala espina porque es lo que dije. Me recuerda mucho a Atlas en Bioshock. Podría necesitarlo. 5112M, nota misteriosa. Nuevo código, caja fuerte del despacho de Alex. Vale. Los Tifón ya han demostrado habilidades para distorsionar la tecnología, lo que incluye la programación de los operadores. Es que la ha reventado, y no lo he visto, tío. Dirígete a archivos. Cuanto más veas de la Talos 1, mejor comprenderás por qué tomó la decisión de destruirlo todo, si no resulta obvio ya. Ve a archivos, Morgan. Necesitas tu llave de activación armada. Comprendo si tienes dudas. Haré todo lo que pueda para ayudar y mantener tu seguridad. Volveré a contactar contigo más tarde. Buah, qué cosas más locas. Vale, tenemos otro neuromod, por cierto. Tenemos 4. Podemos ponernos ya... ¿Qué quería ponerme? Vigor 2. Vigor no me interesa. Vigor ya lo sé, vigor no me interesa. Y me da rabia haberme puesto vigor 1, porque he perdido esto. Modificación del traje para tener más DAT, para tener más cositas. Estaría bien. Reparación 2, es que... Reparación, ¿sabes? Es que reparación ni lo utilizo, tío. No sé, reparación ni lo utilizo. No sé, sinceramente, no sé. Yo creo que no, reparación no me interesa. Por lo menos por ahora, no la he necesitado para nada. ¿Y esto qué es? Desmontar, tampoco me interesa. Reciclar, ¿esto qué es? Permítanos aquí mejorar la tecnología especial más allá del... Esto sí que estaría bien. Esto sí que estaría bien porque es para mejorar más fuerte. ¿Y esto qué es? Las armas de seguridad, ¿es distinto? Porque esto a lo mejor es para el cañón glue y estas son para escopetas y demás. Tengo 4 neuromods. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto no me interesa. Esto tampoco me interesa. Es que estoy en esto. ¿Me mejoro el traje para que tenga más espacio? Creo que sí. Creo no, sí. Lo voy a hacer porque siempre me está todo el rato el espacio. O sea, esta siempre es un factor negativo, así que... Vayamos aquí, tío. No he visto cómo ha destrozado January a December. No lo he visto, estaba por arriba. Diciendo, vale, voy a mirar primero por aquí arriba y demás. Y la ha reventado fino. ¿Cawen? Puedo cambiar la dificultad del juego. No me había dado cuenta. O sea, no me había dado ni cuenta de que se podía cambiar con la configuración ahí. De la dificultad, en fin. En fin.
Vamos a ver. Aquí siempre da los pequeños lagazos que está, o sea, como siempre, ¿no? Para cargar el mapa, los pequeños lagazos de siempre. Vale. Tengo que ir a mi habitación, iba a decir, ¿sabes? No. Tengo que ir, tengo objetivos, ¿no? Sí. La desaparición del cadáver. Tengo que ir a psicotrónica. Tengo que entrar en psicotrónica. Y tengo que registrar la caja fuerte del despacho de Alex, en el arboreto. ¿Y dónde está el arboreto? Arboreto, arriba. Mostrar, no. Pero ¿cómo voy allí? Exterior de la Talos 1, arboreto. Tux, desde psicotrónica. Vale, desde psicotrónica puedo entrar en Tux, aquí. Y desde Tux puedo ir al arboreto. Pues tengo que ir a psicotrónica, entonces. Me parece correcto, ¿no? Encima no hay ningún otro objetivo. Perfecto, vamos. Vayamos. ¡Oh, madre mía! Vaya popping ahí, no estaba cargando en la zona. Vale. Vámonos. El traje aquí sí se mola mucho, tío. ¡Eh! ¿Qué haces esto aquí, amigo? ¿Qué te he visto? Ahora sí, psicotrónica, venga. Vayamos. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Uy, madre mía. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 21 minutos. Ni tan mal. Y han pasado cosas interesantes. Ni tan mal, loco. Lo que tengo que mirar es si puedo ir por detrás del espejo de nuestro despacho. No lo sé si puedo ir todavía o no. Pero la próxima vez lo comprobaré. Por lo que se ve, aunque destroce el cristal, se puede, o sea, se vuelve a reconstruir. Y además no creo que... Mira, ahí tenemos que ir la caja fuerte. Y además no creo que ya lo necesite. Pero bueno, mira, accede a los tugs. Ahí está. Lo que he pensado... Pues, joder, macho, menos dos esto me has dado. Psicotrónica es lo contrario de un lugar seguro, Morgan. ¿Qué buscas? Nuestro hermano. Alguien te está ayudando. ¿Es Mijaila? ¿El azar? No, nadie. Puedo monitorizar los mensajes de tu hermano. Esta vez estamos de acuerdo. Atraviesa este sitio tan rápido como puedas. Tienes que encontrar una esclusa de mantenimiento que lleva a un túnel de servicio llamado Tug. Proporcionaré instrucciones para llegar hasta la parte superior de la estación. Vale, tengo muy pocas balas de esto ya, ¿eh? Cuidado. Tengo que ir pensando ya en fabricar cositas, vale. Uf, es verdad, no tengo el mapa, loco. No tengo el mapa, así que ahora mismo voy bastante a ciegas. Ahí no me voy a tirar, ¿sabes? Aquí en el suelo. ¡Oh! Un mimético. Me ha visto, pero... Pues sí, me voy a tirar, sí. No se te nota, ¿no? Mimético, no se te nota para nada. ¡Ah! ¡Cómo mola! Muérete, va. Iba a decir que no me tiro, pero cuando he visto a este tío que está por aquí, pues he dicho, quizás sí que me tiro. Otto Lauda. ¡Oh, balas! Genial. Estoy quedando enganchado en... Ah, vale, que está esto aquí arriba. Me cago en todo. Ojo. ¿Puedo subir otra vez o ya me he muerto para siempre? No. Vale. Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Correcto. Pa, 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 pam. Por aquí. A ver. Veamos. Por allí tampoco hay nada. Por lo que pare... Qué pesado, loco, los miméticos. Puesto de seguridad. Ha desaparecido, tal cual. Por aquí hay uno. Ha desaparecido, what? Ok. Es que no puedo ver nada. Es que estoy... Ah, vale, mira, el puesto de seguridad está a la derecha. Es esto. ¿Podré entrar? Dime que sí. Oh, Hacker 2. Genial, puedo. Empieza desde aquí abajo. Vale. F. Facilito. Y C. Easy, easy. Easy. Oh, un montón de cosas ricas. Oh. Vale, kit de mejora de armas. Tras el telón de acero. Trato de un relato histórico. No me interesan. No me interesan los relatos históricos. Oh, un montón de torretas. Una de vosotros se va a venir conmigo. Obviamente. Pistola con silenciador, son balas. Bueno, y otra pistola que me llena el inventario, pero vale. No sé por qué te dan varias armas, sinceramente. O sea, por si no las has conseguido detrás, posiblemente, pero... vale, pues vamos a leer esto. Dos utilidades, el mapa primero. Desbloquear puesto de seguridad, bueno. Vale.
y el mapa, que es muy importante, si no, no me entero de nada. Ahí estamos. Yeah, boy. Hey, pequeñita la zona, madre mía. Vale. Tripulación. No voy a mirar nada. Email. Detención de la doctora Gallegos. Al final del segundo turno, por orden directa de Alex Yu, debes escoltar a la doctora Gallegos hasta la oficina de seguridad en el vestíbulo principal. Gallegos, ¿qué has hecho, Gallego? Es lo mismo ir por la derecha que por la izquierda. A la larga, sí. Aquí van a haber un montón de... ¿Qué se viene? ¡Oh! ¿Tú qué haces aquí, amigo? ¿Qué haces aquí, Crispin Bayer? ¡Oh! ¡Ojo! Que me lo comí de peso, Me lo comí de pechísimo. Joder, qué pesados los... Estos, tío, de verdad. Muerte. Pesado. Me lo comí de pechísimo, otro, madre mía. El traje está bastante done. Bastante done. El ciclo, doble gastrías, digo 3, en fin. No hay nada interesante por lo que parece. Nada interesante por ahí donde voy. Continúo para adelante, espérate. Quiero mirarse por aquí algo, parece que no. Está todo vacío. Vale, y si vamos por aquí, que es la misma zona de antes, que con un poquito más de sangre. Psicoscope. A lo mejor el psicoscopio lo conseguimos aquí, que no sabemos lo que es todavía. He conseguido un chip que no sé para qué es, pero tiene relación con eso, parece, ¿no? Porque está bloqueado y demás. Quizás es lo que, como digo, consigo un nuevo aparato. What the fuck. Tenía pinta, ¿no? Tenía pinta de que iba a salir. O iba a explotar o algo. Vale, tengo una llave inglesa. ¿Y esto dónde me lleva? Abajo. O sea, no, me va a llegar para arriba. Pero quiero decir, luego puedo subir, ¿no? Bueno, igual ya me he tirado. Ah, sí, bueno, sí. Puedo hacer mis escaleras. Ojo. Está todo súper bien. What the fuck. Voy a sacar la escopeta y le voy a pegar de peso. Vale, le voy a pegar de pecho porque me resultan muy problemáticos. Son muy pesados. Cartucho de escopeta, vale. Aunque tengo pocos cartuchos ya. En fin, vale, y aquí voy a tirar una granadita muy rica. De estas de... aquí, recicladora. Para ti, amigo. Desaparece. Y déjame pasar. Vale, solo para esto. ¿De verdad? Pensaba que habría más cosas. Solo para esto no ha valido mucho la pena, sinceramente. No hay nada, ¿verdad? ¿What? Ah, carga de suministro. ¡Ah, un chip! Que había un chip ahí escondido, que no lo sabía. ¿Esto qué es? Protege de los efectos del transmisor de ondas nulas. No tengo nada todavía para poder ponerme ahí en la cabeza. Como digo, no tengo nada. No sé lo que necesito. Lo conseguiré quizás aquí, pero no tengo ni idea todavía. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Un psicoscopio! Fíjate tú, qué bien. A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh, fuck! ¿Voy a estar así ya todo el rato? El psicoscopio fue un avance muy importante. Dejando a un lado los neuromods, es la tecnología más importante a bordo de la Talos 1. Utilízalo para escanear los organismos tifón si quieres averiguar qué les afecta. ¡Anda! ¡Oh! ¡Ahora tengo investigación! ¡Qué guay! Sí, señor. Buah, pero... el PSI. Mira, ya está el PSI, por fin. Pero me resulta muy extraño que me lo den ahora, ¿no? O sea, como que llevo ya 6 capítulos, o sea, de una hora cada uno casi... No sé. Llevo bastantes horas de juego y me lo dan súper tarde, ¿no? Investigación 1. Extracto de la base de datos de psicotrónica. Nombre común mimético. Total... Acabas de limitar objetos cercanos. Fueron los primeros tifón. Descubierto durante el incidente de Barona 1 en 1960. Durante el incidente tal, médicos utilizando otro como medio de reproducción, acabando con su presa en el proceso. De acuerdo con... Vale.
Rayo Q, inmunidad PEM. Este tú, por cierto. Lo inventé yo. Uy, oh, boy. Enciende y apaga el FN con Z para marcar y escanear. Vale, con la Z. Perfecto. Le hace daño esto. ¿Es este? ¿Le hace daño esto? ¿En serio? No. Pues sí, se queda electrificado. Bueno, un poquito, pero bueno. Como digo, este arma la verdad que no lo utilizo para absolutamente casi nada. Oh, un cañón glue. Otro chip. Flipas. No puedo, no. Se necesita un espécimen vivo. Vale, la verdad que está guay. No voy a decir que no, está guay, pero poco, ¿sabes? Lo voy a utilizar, creo yo. Pero está bien, está bien. He podido básicamente pasar todo el tiempo sin esto, o sea que no está mal. ¿Qué he conseguido? Otro chip de estos raros. Con la I, ¿no? No. Con... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Espérate! ¿Qué han aparecido? ¡Vaya! ¡Vaya que han aparecido! Transformación, LOL. ¡Me puedo transformar! No puede ser. What? Telepatía. Esto es como el ataque de Bioshock. Es que no me especifica en este tipo para bloquear esta capacidad. Ah, o sea que tengo que des... Ah, amigo, vale, 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 ya lo he entendido, ya lo he entendido. No los puedo no los puedo conseguir por el simple motivo de que no los tengo escaneados para... Y cada vez que escanee enemigos me se irán desbloqueando las habilidades esas. Y eso es lo que gasta el PSI. Ok, entonces sí que es una buena... Pensaba que podía irme por aquí. Entonces sí que es una buena forma de utilizar esto. Así sí. Porque digo, entonces, digo, para escanearlo. Y si no me interesa, ahora sí que me interesa escanear, por el simple motivo de que me dan más habilidades. ¿Dónde estás? Fantasma. ¡Ojo! ¡Ay! Me falta un poco. Está por ahí. Ojo, lo he perdido. Vale, pégalo. Escaneo completado. Se requieren más especímenes. Vale. Más especímenes, pero ya está. Pero ya está, ¿sabes? Ya lo tengo ahí, escaneado. Sobre la identidad, vale, con la J. Vale, voy a la identidad. Investigación. ¡Ah! Aquí te ponen los que necesito. Buah, aquí necesito un montón. Aquí necesito 3 más. Aquí necesito 5 más. Me gusta mucho cómo está hecho. Me gusta muchísimo. Vale, ahora sí, tío. Vale. Como digo, es información bastante técnica y demás, las cuales está bien, ¿no? Que me lo muestre y demás, pero que tampoco es muy, muy, muy importante. Me gustaría sinceramente que hubiera por aquí una recicladora o algo. ¿En qué nivel hay una recicladora? En el nivel 2. ¿Y yo por dónde entro? Por aquí, vale, está al ladito. A partir de este punto el uso del psicoscopio es obligatorio. Vale, pues me lo pongo, muchacha. Me lo puedo poner si quiero, ¿verdad? Hoy va, está todo lleno. No, vale, un momento. Un momento. Jolín, que la lío. Vale, pues nada, no me puedo poner. ¡Hola! Escaneando. Según las neuroimágenes. Oh. Se ha quedado pillado. ¿What? Que el psicoactivo. Ah, vale, se me había quedado pillado. O sea, lo estaba mirando y se me había quedado pillado. Vale, el operador científico también lo puedo mirar. Ok. Investigación con la J. Operador científico, vale. Le hacen un montón de daños, un montón de cosas daño, vale. Con la N, energía, mira, en el... Oh, he conseguido esto, estallido cinético. Quiere una descarga física que inflige hasta 50 de daño y empuja todo lo que se encuentra a 5 metros del área del objetivo. Buah, esto me mola mucho más, tío. Así sí, loco. Así sí. Ahora ya tengo ataques, o sea, poderes, ¿sabes? O sea, flipas. Ahora sí, loco. Es que anhelo los hormigos de fuego para calibrar el psicoscopio. No puedo obligarte a quedarte de brazos cruzados, pero si no me escuchas, vas a morir ahí abajo. Tienes que calibrar tu psicoscopio. Prueba a escanear a los especímenes tifón que tienes alrededor. Cuando consigas suficientes datos escaneados, se abrirán los laboratorios. Y lo que es más importante, podrás instalar neuromods basados en los tifón. Serás imparable. De esto trata todo, Morgan. Pasaste 3 años de tu vida para hacer lo posible. Para
Escaneo completado. Oh. Investigación alienígena. Capacidad de tifón investigada. Estallido cinético 1. Pulsa N para ver las capacidades disponibles. Bueno, lo que he visto ahora, ¿no? Esto. Nueva aptitud psiónica disponible. Pero se ha acabado. Vale, ¿cerramos o cómo va la cosa? Caja fuerte de Kallstrup. Te envío el código de la caja fuerte del despacho del director Kallstrup. Estoy seguro de que allí esconde neuromods. Úsalos para instalar una de las habilidades de los tifón. Hazlo, y quizá vale. Vivas lo suficiente como para que vuelva a ver tu cara. Parece que nos da ayuda, pero es que no sé. Es raro. Otro fantasma. Escaneo completado. Dale, otro se fantasma. Se requieren más especímenes. Habrá alguno que romperá el cristal, ¿verdad? O algo. Aquí no hay nada. La fuck. Y aquí habrá algo. Sí. Vale, el último. Escaneo completado. Wow. Perfecto, estallido cinético 1 y 2. Ahora sí, ¿no? Ya está, o sea, ya... Ya lo tengo a tope, ¿no? Quiere decir, en lo... Uy, estado. Ah, daño del traje. Ya está, ¿no? Entonces, ya está investigación a tope. Vale. Mira, notas de Morgan. Usar el cañón grupo para ralentizarlo. Los proyectiles telequinéticos son muy potentes, pero pueden esquivarse. Es mejor acercarse y mantener... Y mantenerse en faena. Los brazaletes de seguimiento que tienen siguen funcionando. Nueva aptitud psiónica disponible. Mira, tío, me da un miedo que se escuchen cosas cuando no están a mí. Cuando no las manejo yo. ¡Hola! Para que escucha él. ¡Hola! A ver qué por aquí. Ventilador, tal. Hay que explorar un poquito. Repuestos, tarjetas. Necesito. A la derecha. Necesito por aquí. Necesito ya una buena recicladora, amigo. No se puede entrar, pero por aquí sí. Por eso está todo esto roto. Despacho del director. No puedo, vale, voy a ir de pecho a quitar todo esto. ¡Oh! ¡Me cago en tu cabeza! ¡Hala! Me ha mentido. En la cara me ha mentido. Digo, uy, ¿qué es esto? Me ha mentido en la cara. Cago en ti. Vale, vamos a meter todo esto. Dios. Tengo tanta porquería por aquí, loco. No puedo hacerlo. Es que, va, si tardo mucho. Es mejor hacer así. F, 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 tal, 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 tal. No sé por qué llevo todavía esto, la verdad. Pero voy a dejármelo por si las moscas. Yo qué sé. Tengo otra pistola por aquí que no me interesa. Está la mala, ¿verdad? Correcto, está la mala. Y otra llave inglesa que no me interesa. Otro cañón glue que no me interesa. Otra ballesta que no me interesa. Y no la tengo mejorada. Y no se puede mejorar la ballesta, creo. O sea que ya está. ¿Esto qué es? Baterías de disruptor. Vale, esto es lo del arma. Y poco más, así que vamos a quemar todo esto. Bueno, a reciclarlo, mejor dicho. Perfecto. Vale, vamos a hacer vamos a crear cositas, ¿vale? Primero de todo, armas de... Perdón, balas de escopeta. Inyección PSI. Vale, ya puedo crearme las PSI porque tengo aquí una... Tengo 28, fíjate. Luego verás tú como que me van a faltar, pero bueno. Cartucho de escopeta, sí, necesito. Son muy caros, sí que es verdad, pero necesito cartuchos porque solo tengo... Uy, uy, uy. Que lo he cambiado sin querer, así. ¿Cuántos tengo cartuchos? Tengo 31, necesito más. Voy a crear otros más. Necesito tener muchos porque los utilizo mucho, las escopetas. Vale, 51 está bien. Y balas de arma tengo... vale, 20, tengo, bueno, tengo bastantes. Esto, ¿cuánto tengo? No me cuesta nada crear otro. Para tener así casi unas 300. 333, genial, ya está. Así estoy bien. Tarjeta de acceso, ¡oh! Despacho del director Kallstrup y camarote de Hans, no sé qué, vale. Bueno, el despacho es este para poder abrirlo. Uy, hay uno aquí, un de esto, ¿no? Vale, este es el despacho que ya puedo entrar. Correcto, ya puedo entrar si quiero. Nueva tarjeta de acceso, vale. Tío, rómpete, basta.
Mimesis Tifón, parte 2. Los primeros modelos postularon que el mimético modificaba su estructura molecular para replicar la composición atómica de su objetivo. Ahora conjeturamos que los miméticos no cambian de forma en absoluto. Cuando lo imitan a un objeto, el mimético ya no se encuentra en este universo. El mimético se intercambia con un objeto en una realidad paralela, pero manteniendo un vínculo consciente, una especie de entrelazado paradimensional, quizás, con el objeto de nuestro universo. Jolín, qué complicado, loco. Vale, para poder leer tengo que cerrar esto, tío. Y lo tengo que leer rápido. Utilidades 2. Sala de conferencias, permitir el acceso. Imágenes de archivo. Primer contacto. Aceptar. ¿Qué pasa aquí? A ver. Estoy viendo la imagen esta, esto no lo he leído, espérate. Vamos a hacer zoom. ¡Ojo, la primera vez! Ahí va. Y hasta luego. Parece que ya está, ¿o cómo? No, parece que todavía sigue. O es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No es lo mismo. Ah, pues sí, parece que es lo mismo otra vez. Sí, es lo mismo, vale. Estamos ahí. Imágenes de archivo. Tejedor. Madre mía, aparecen un montón, tres ya. Ojo, que se junta, se pelean. Cuatro. ¿La han matado, no? Fuck. The fuck is happening. What? Como que la han pegado, no sé qué, o la han metido. No entiendo. Hay una caja fuerte aquí. 7755. Vamos a hacerlo rápido, tú, que no me fío. Vale, dos neuromos, perfecto. Los neuromos que estaba buscando. Y esto, a ver, vamos a leerlos de lejos. Morgan, una advertencia. Si escaneas suficientes organismos tifón, podrás instalar neuromods potentes. Pero ellos son la razón de que nos encontremos en este lío. Para empezar, las torretas defensivas de la estación considerarán que eres una amenaza. ¡Ahí va! Y podría haber consecuencias peores que aún no puedo predecir. No quiero que te pierdas. ¡Oh! ¡Mola también esto! Que es, básicamente, si quieres lo haces, si no, no lo haces. Pero en tema de que si lo haces, no solo te aportarán beneficios, sino que te la puedes liar bastante fuerte. Me ha salido como una calavera debajo y ahora no me sale. Me he dado cuenta. ¿Por qué se ha bugueado? Y lo he podido ver. Ah, no, es en científico. Ah, no, es en científico. Que me han aparecido nuevos. What? Aptitud psiónica. Aumenta tu reserva de PSI. Vale. Ah, amigo mío. Vale. Esto no lo tenía antes. Ok. El campo no ético. Vale, bueno, en fin. Vamos a leerlo rapidito, a ver si puedo. Alex Yu, es hora de que hablemos. Nuestra estimada compañera, la doctora Gallego, supera un problema. Hablemos por el espejo lo antes posible. Lesión de Tokage, mami, esto es súper largo y me voy a hacer daño, o sea que, uy. O sea que vamos a hacer así y lo vamos a leer desde lejos. Doctor Castro, la paciente perdón por leerlo así, pero es que no me quiero hacer daño. La paciente Tokage insiste en que su mano queda atrapada en una pieza de maquinaria, pero las heridas muestran signos de mordiscos. Mordiscos un... No me lo quites, en serio, tío. Si no estoy cerca lo quitas, de verdad. Me voy a tener que leer rápido. Bueno, vale, pues nada, lo leeremos rápido. Si no está humano, alguien arrancó los dedos de un bocado. Cuando pregunté a seguridad si podían controlarlos para volverlos a ponerlos, me dijeron que la máquina los había triturado. ¿Qué está sucediendo? Vale. Con cuidado, que viene. Salgo acá con el suicidio y luego dicen que es una máquina, básicamente. Rechazo del telépata.
Aún está pendiente el informe completo sobre el último experimento tal. Inicialmente Tifón Psicocratis mostró interés en el sujeto, pero fracasó después de intentar colonizar su mente. De hecho, desarrolló una fuerte agresión por no tener lo de reparación, ¿sabes? De hecho, se dio una fuerte versión. El experimento se detuvo tal. Enviamos a 37. Aunque 37 tiene una historia de inevitablemente parece haber causado un trauma tal. Tanto Morgan Yu como Alex Yu están de acuerdo con que debieron mantener recluido a 37. Que podemos determinar. ¡Ni me das! ¡Me cago en ti! Ya hasta me la ha paralizado. Me cago en la mar, tío. Me ha dado. Pesadez. Terminar lo que se ve. Vale. Nada, interesante. Informe del estado, Takagi 37. A petición suya se envió al doctor Takagi a urgencias, pero no se han podido recuperar sus dedos, aislamiento, seguridad de comprobar su condición física de forma regular. ¿Esto lo puedo arreglar? Dime que ahora no puedo. Vale, reparación 2. Digo, como se puede arreglar, yo estoy haciendo aquí el tonto. Me cago, me cago en todo. Vale, ¿por aquí por dónde voy a ir? Pues no lo sé, pero vamos. De pecho. Oh, a ningún lado, ¿qué es esto? ¿Apagar la energía central para qué? Ah, para poder leer. Soy tonto. Soy tonto. Soy tontísimo. Soy tontísimo. En fin. ¿Esto dónde me lleva? Ojo. Carga. Otro transcribe. Calvino. Oh. ¿Qué le has hecho a mi sala de conferencias? Sí. Estaba a punto de llamarte. Solo veo un punto. Sí, correcto. Es el sistema de calibrado para la nueva pantalla táctil. Solo tienes que ejecutarlo una vez. Ay, ¿me tomas el pelo? Solo tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva verde, tócalo. Debería. Maldita sea, Calvino. No tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. Ya lo tengo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Tenemos que hablar sobre análisis gallegos. Dos me han salido. ¡Oh! Y ya está. Tenemos que hablar. Fin. Jolín, porque. Me cago en. ¡Ay, mi corazoncito! Me ha asustado un poco. Ese susto ha sido muy gratuito, ¿eh? Ese susto ha sido muy gratuito. Me cago en tu cabeza, loco. Me asusta un poquito. He sobresaltado un poco. Prácticamente porque no me lo esperaba. O sea, por eso. Pero vale. Ha sido gracioso, la verdad. Ha sido muy, muy gracioso, sí. ¡Un poquito! A ti ya te he visto mucho, ¿no? Vale. Tú, a ti ya te he visto demasiadas veces, loco. Toma por saco. Si es que te reviento la boca. Si te reviento ya. Si es que ya puedo contra todos, loco. Ya puedo contra todos. ¡Mentira! Por aquí no hay nada, por lo que parece. Vale, porque es por donde he venido. Oh. Parece que hay algo, pero... pero no, es el espejo. ¿La fuck? No me había dado cuenta de eso. Que era el espejo esto. Vale. Pues no sé. Mola mucho lo del espejo, lo voy a repetir, me mola mucho. ¿Qué es esto? Un chip. Que no me... ah, sí, sí que me lo puedo poner. Oh, puedo ponerme unos cuantos, ¿no? Aquí. Resistencia a la radiación. Y... vale. Mejora de movimiento, tal. Ok, y aquí puedo ponerme a dos. Miméticos que estén ocultos, gracias. Vale. Vale la pena entonces pelear con esto puesto. Ojo, otro panel aquí. Uy. Ah, vale, y esto, pero esto conecta con esto. Vale, pues no hay nada más ya. Ok, pues esta zona era un poquito más de chill, ¿no? Aquí no hay nada más. No, por lo que veo. Nada. Ok. Solo había un susto muy gracioso. Ya que estamos, vamos a... joder, siempre me equivoco, es la C para agacharme. The crouch. Venga. Objetos tengo aquí, unos cuantos. Venga, dale caña. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Casi 50 minutos. Un poquito más y lo dejamos. Que esta vez sí que hemos adelantado bastante. ¡Bum!
Hola. Vale, eso ya está. Ahí arriba he subido. Creo que sí, ¿verdad? Sí, por ahí es por donde he venido. Muy bien, pues vamos a continuar por aquí por, de pecho, hay que tirar de pecho. ¿No hay más? No ver todo el rato con esto porque molesta, la verdad. O sea, no es tan bueno de manejar esto, ¿sabes? Pero podemos hacer aquí la trama, ¿no? La buena trama. Hola. Mimético. Te escondiste. Ojo. ¿Dónde está? What? Me da una rabia los miméticos, loco. Se venían muy rápido. ¿Dónde estás? Voy a quitarte esto, espérate. ¿Dónde estás? Ha venido por mí y ha desaparecido. Está bien. Está bien. Hay mucha zona por aquí, loco. Uy. Me cago en tu cabeza porque asustas. Aviso. Vale. Constantes vitales críticas. Me ha hecho daño, cuidado. Tú. Gracioso. Hay otro. ¿Qué me está quitando? ¿Qué pensás que soy de verdad? Venga, mimético. Vale. No. Nueva aptitud psiónica disponible. Estoy a 2 de vida, loco. Porque tengo 7 de traje. Vale. Tengo traje para mejorármelo. O sea, para aquí de reparación de trajes. Todos, tío. Fuera. Y a ti, si tú sabes. Ayúdame. Ayúdame un poco porque me han reventado aquí porque no me lo esperaba. Y estoy buscando el tema de los miméticos estos. Cuando ya deje de los miméticos, esta es que quiero volver a utilizar. Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Sí. Esto no tardará nada. Se acabó. Rellene un cuestionario sobre su experiencia para poder atenderle mejor la próxima vez. Lo bueno es que está marcado. Eso está guay. Los puedo marcar. Parece que no hay nada por aquí. What? Me da ruidera, loco. ¡Bum! Vente, amigo, vente. Que te tengo que... Es que mira cómo viene corriendo, loco. Qué asco. ¿Eh? ¿Qué piensas? Que no te veo. ¿Que eres tonto? Venga. Escaneo completado. ¡Bum! Más especímenes. ¿Cuántos me quedan? Me quedarán 2, ¿no? O uno más. Y ya está. Vale. Laboratorio, o sea. Torreta, Tux. Esto me has dado, tío. Disculpe. Disculpe. Está cerrado. Voy por aquí. ¡Ahí va! ¡Ahí va las risas! Hay 5. Está bien eso. Está gracioso. ¿What? Ah, el operador no le... Ah, este no. Vale. A este operador no lo he hecho. Investigación completa. Vale. A cualquiera. Me interesa a cualquiera. Escaneo completado. Vale. Nueva. Ah, me quedan todavía 2 más. Sónica disponible. Ojo. Escaneo, vale. Completado. No quiero matarlo. Quieren más especímenes. ¿Qué es para fijar? Pues va. Ahí, ese. Ese. ¿Uno más? Ahí. Perfecto. Ya está. Adiós, miméticos. A ver. Datos serán. Aquí, miméticos, Dios mío. La capacidad de imitación parece limitarse a objetos con una masa aproximada a la del propio mimético. ¿Habrá alguna forma de modificar el psicoscopio para que detecte a los que se encuentran ocultos? Posicionarse en terreno elevado e inmovilizarlos con un cañón glue. Eso ya lo tenía pensado.
¿vale? Así poco a poco, parándolos a todos, poquito a poquito. Vale, al final se quitan, ok. Al final se les quita, pues vamos a ir con la escopeta entonces. Uno, dos, tres. Y ya está. Y limpio, ¿no? ¿Queda alguno? Yo creo que no. Yo creo que estáis todos bastante don, ¿eh? ¿Verdad que sí? Uy. ¿Qué es esto? Ah, esa es la foto que salía antes. Y neuromods. Neuromods. Quita. Un transcribe. Hola, doctor Kelsey. Mira, gallegos. Quería preguntarle sobre mi petición de ver uno de los contratos de renuncia de los voluntarios. Ana, se suponía que hoy no trabajabas. Tenía algo de tiempo libre, así que pensé que... Ya te he dicho que los contratos son documentos sellados. Tengo las manos atadas. Pero no hay margen para los investigadores, quiero decir. Dios mío, soy yo quien tiene que apretar el botón. Mira, lo entiendo. De verdad que sí. Mira, te voy a seguir. No serías humana si te resultase tan fácil. Solo quiero asegurarme. Créeme, todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Eso es porque la Talos 1 se encuentra en espacio extranacional. Aquí no hay leyes. ¿Qué narices es esto? ¿Estás ¿Hola? Del juicio. Lo he tolerado durante un tiempo, pero ya basta. Necesitas tomarte tiempo para descansar. What? ¿Comprendido? Sí, doctor Kestrup. Comprendo. Bien. Mira, ya has hecho que llegue tarde a una reunión con Ares. ¿Pero por qué habían dos enemigos totochos ahí? Está gracioso, ¿no? Dos. Dos fantasmas para ti, para tu body. Está bien eso. Está bien. Me cago en la mar, loco. Esto me ha dado, digo, ¿qué dices? Dos tíos ahí. Wow. O sea, jolín. Menudo. No le des. Vale. Estás tú que voy a hacer yo eso por ahí, ¿sabes? Voy por arriba. Más fácil. Dos emails. Otro transcribe. ¿Estás segura? Aún hay tiempo para tirarlo todo por una esclusa. Estoy segura. ¿Te lo estás pensando? Ni hablar, cuenta conmigo. Es solo que no soy yo el que se incrimina. De todas formas, para mí no habrá un final feliz. Intento no pensar en ello. Lo siento. ¿Completaste los preparativos? Mitchell está a bordo. Va a traerme comida. No necesito conocer los detalles. Es mejor así. Tiene que suceder en tu próxima rotación. Coloqué todo en un paquete con la etiqueta Recuerdos, que está en mi camarote. Debe llegar a todos los medios de comunicación imaginables. Entiendo. Y Quinten, cuidado. Seguridad ya me tiene más vigilada que de costumbre. O sea que estaba pasando aquí cosas interesantes, ¿no? Y esta, como decía, que no me gusta lo que estáis haciendo y ya, básicamente, soy aquí un topo. Vale, recuerda tu misión de Hans Kelstrup a Annalise Gallegos. El Kelstrup, ¿no? El que estábamos hablando antes, o sea, con el que hemos hablado antes y demás. Los voluntarios que nos envía Transtar no tienen redención posible. Son sociópatas sentenciados a muerte a causa de sus crímenes. No nos corresponde el papel de juez ni el de jurado. Solo completamos su destrucción, ya decretada por el bien de toda la humanidad. En caso de necesitar garantías, se puede consultar el archivo sobre 13. Se encuentra desbloqueado en el laboratorio de extracción. Vale, esto es lo que leímos ya en capítulos anteriores, en los cuales venían aquí como conejillo de indias, reclusos y demás. Uy, madre mía. Soy idiota. De Demian Lin a Annalise Gallegos. Me las he arreglado para dejarme la tarjeta de acceso a la morgue, dentro de la morgue. Kelstrup piensa que soy idiota. ¿Alguna idea para solucionarlo? ¿Cuánto llevamos? Llevaremos ya la horita, ¿no? Sí, llevamos casi la hora. Vale, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí. A ver. Me salen por ahí como un montón de. A ver. Tío. Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo. O casi. O casi. Es que me sale como. No sé por qué. Fantasma, ¿qué hace? ¿Por qué más fantasmas? Hola. Hola, ¿de dónde aparecéis? En fin. Vale. Esto lo tenía todo bastante bien organizado. O sea, bastante bien explorado ya, por lo que parece. Un bloqueo. Perfecto. Ya podemos ir por la esclusa por fuera. Genial. Sin tener que dar toda la vuelta, vale. Perfecto. Vale. No, pero no quiero este mapa. Quiero el mapa de normal. Vale, por aquí todavía no he ido. Ok, pues vamos a dejarlo, como digo, justo por aquí. No hay nada dentro. Por desgracia. Pues eso, hemos hecho bastantes cosas. Hemos conseguido al final el casquito este bastante guay que con el cual podemos investigar a los enemigos. Así como también a los... Madre mía, creo que digo, tío, pues fantasma por ahí.
Al menos ya lo tenemos todo investigado, al igual que los miméticos, que está bastante bien. Y como digo, tenemos que ir ahora mismo, si vemos los objetivos, a Tux. Y con luego el tema de December, que tenemos que ir a la caja de... Bueno, tenemos que ir al despacho de Alex para conseguir lo de la caja fuerte. Tenemos que ir también a ir lo de la doctora Gallegos, que está en Camarotes. Pero primero tenemos que ir a Tux, de Tux a Arboreto y de Arboreto a Camarotes. Tiene todavía tela la cosa. O sea, tenemos muchos, muchos objetivos que... Bueno, y además también esto. Tenemos que encontrar a Bellamy, que está en Psicotrónica. Todavía no lo hemos visto dónde está. Está, bueno, claro, está en la morgue, pero para llegar a la morgue tenemos que ir desde seguramente el piso... O sea, desde el piso 2, ¿sabes? Estamos nosotros... ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en el piso 3 nosotros? Ah, estamos en el piso 3. Y en el 2 es donde está... Ajá. Estamos en el piso 3 y en el 2 es donde está la morgue. Vale, pues me he saltado. O sea, perdón. Y en el piso 1 es donde está la morgue. Y para llegar a la morgue tengo que ir por el piso 2. Ok, vale, pues eso, como digo, ya lo veré en el próximo capítulo. Porque ahora mismo estoy, pues eso, investigando este lado. Claro, vale, claro, estamos en el 3 porque hemos subido por aquí. Ok. O sea, sería continuando para adelante. Vale, 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 ya me he posicionado bastante bien. Pues eso, como voy diciendo, espero que os haya gustado este capítulo número 6, este creo, si mal no recuerdo. Que lo votéis, me gusta, os suscribáis al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.